Bueno, culminando lo que es este mes de diciembre ya con las finales de la primera división y las divisiones formativas. Y bueno, y a partir de enero, ya la segunda quincena de enero, jugando lo que es el torneo federal de básquetbol, donde va a haber tres equipos de la provincia de Catamarca participando, el Indu Básquetbol Club, Olimpia y Gestra, así que muy contento porque después de tanto tiempo vamos a tener tres equipos en el federal. Y bueno, ya para lo que llega el mes de febrero, última quincena de febrero, estaremos ya con los selecciones, los regionales de selecciones y bueno, y los torneos argentinos, así que bueno, tratando de descansar un poco para volver a iniciar. Bueno, es fundamental y también poder visibilizar el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Sí, ha costado mucho desde el año 2018 que hemos tomado yendo a la federación de acomodar, de dar juego, de cumplir con un compromiso, promesa que habíamos hecho. Y bueno, ya por tercer año consecutivo, ternado para la disciplina del año y eso nos deja muy contentos. En 2 años hemos tenido la posibilidad de ser la disciplina, este año ya estar ternado es un mimo al corazón, así que, y para toda la gente que trabaje y que le gusta el básquet. Le cambio de tema y ahora le consulto por qué ha sido muy exitosa la presentación de los catamarqueños en los que hacían los juegos de Evita, los juegos de Atacalá, los juegos del Norte Grande. Sí, es muy importante porque los Juegos Evita volvían después de tanto tiempo. Una delegación casi de 780 personas de la provincia de Catamarca, la cual ha dejado una muy buena performance. No alcanzamos a volver de los Evita, ya tuvimos que preparar lo que eran los Juegos Atacalá en Chile y en Formosa también lo que son los Juegos del Norte Grande, y a lo cual la provincia de Catamarca ha quedado muy bien parada, sobre todo en el Norte Grande, que hemos salido campeón en el futsal. Bueno, ¿y cómo continúa? Porque este trabajo ha terminado ahora, pero empezando a trabajar para lo que va a ser este año que viene. Sí, bueno, los Evita, los del Norte Grande y los Atacalá nos ha permitido poder observar a uno que otro deportista destacado que se va a empezar a trabajar con la Dirección de Mediano Alto Rendimiento de la Secretaría de Deporte. Y por supuesto, ahora viene la etapa de Colonia, donde seguiremos trabajando y tratándole de brindar a la gente lo que realmente ellos necesitan y le hace falta.